Brothers y brothercitas, llegamos al show número 100 de Luis Miguel en este tour 2023-2024. Y hoy, aquí en La Fregadera, lo vamos a celebrar para todos. Pero antes, por favor, suscríbanse, háganle clic a la campanita, comenten, hagan like y compartan para que nos convirtamos en muchos herraldeados incondicionales. Brothers, tenemos que celebrar porque ya son 100, literalmente 100 conciertos, uno tras otro, como si fuera manga. Está cañón esta gira, está de verdad durísima. Y aquí vamos, brothers, con altas y con bajas, pero la verdad, con resultados increíbles que Luis Miguel jamás había logrado, sin embargo, siempre se los había merecido. Eso hay que decirlo, caray. Este reconocimiento internacional que está logrando ahorita, gracias a social media, gracias a todo, a que la gente de verdad le puede demostrar el amor que le tenemos, con páginas de internet, con el Instagram, con TikTok, con todo esto, realmente por fin él se está consagrando como el mejor cantante que hemos tenido en la historia, en español y hasta en inglés. Y eso, la verdad, es increíble. Por eso aquí en La Fregadera, brothers, no pude conseguir un pastelito, pero me voy a robar una mandarina de aquí que tengo en la frutería, aquí en mi casa, en la cocina. Le voy a poner un cerillo. Aquí está el cerillito. Y lo vamos a encender como si fuera una velita, brothers y brothercitas, porque esto hay que celebrarlo. Es como su pastelito. Y la verdad, felicidades, Luis Miguel, por 100. Esta velita, no te apagues, hija de tu maíz. Chin, se apagó. Hay que encender otra. Espérenme tantito. No se va a incendiar el estudio. Ahí está. Son ya nada menos y nada más, brothers y brothercitas, que 100 conciertos. Y la verdad, son. Se están apagando. Espérate, ¿por qué se apagan estas madres? ¿Qué no duran? ¿Qué? Bueno, pues. Conciertos nuevos, históricos y buenísimos. Ahí está su velita que ya se volvió a apagar, pero no importa, hombre. El chiste es que esas son las ganas. Y lo que cuenta es la intención. Quisimos poner la velita, ahí está la velita. Ahorita me lo voy a comer. Pero en realidad, chavos, la verdad, estos 100 conciertos que hemos estado reaccionando al 100 aquí en La Fregadera con dos videos diarios de Luis Miguel nada más. Son tres, porque el tercero, que es a las 12 del día, pues lo metemos hablando de otras cosas relevantes de la música. Pero desde que empezó la gira, el 3 de agosto en Argentina, empecé a defender a Luis Miguel porque los argentinos le atacaron con todo, brothers. Decían que era un doble, que estaba haciendo playback, que estaba cantando con inteligencia artificial, mil cosas, decían tonterías. Pero bueno, pues aquí seguimos, desde allí hasta acá, reaccionándolo, porque la verdad es increíble. Y día con día nos llevamos sorpresas de lo bien que está pasando esto, de lo mucho que lo quiere la gente, de que en donde se pare lo retaca el lugar y la gente le demuestra el amor incondicional que le tenemos, cara. La verdad, a mí me llena de emoción. Y por fin, este es el show número 100, ayer en la noche en San José, California. Ahora viene, creo que ya es mañana en la noche, por dos noches seguidas, aquí en Los Ángeles, California, brothers. No sé si voy a poder entrar al estadio, brothers, pero voy a tratar de colarme. Eso lo aseguro. No les puedo prometer nada, pero de que voy a tratar, voy a tratar. Y si tú vives en Los Ángeles, ahí me vas a ver. Ojalá nos podamos conocer. Pero bueno, ahorita vamos a reaccionar y a disfrutar lo que pasó anoche, que fue la verdad histórico. Vean cómo empezó el show número 100 en San José, California. Bajando, disfrutando este show número 100, brothers. Vean cómo mira a Kiko, Kiko feliz viéndolo. Wow. La gente lo recibió como se debe, caray. Wow. Cantando bien, como siempre, caray, vestido a la perfección, viéndose perfectamente, siendo todo un profesional. Brothers, este es Luis Miguel en el concierto número 100. ¿Ven el ruiderazo que se oye, chavito?
increíble, brothers. Este show que hemos venido viendo desde que empezó, desde sí, estado, país, país, ciudad, ciudad, concierto, concierto, es padrísimo. La chavita que está grabando está emocionada porque lo tiene ahí en persona, sí. Show número 100, brothers y brothersitas, sí hubo más canciones, ¿eh? Vean esta de La Incondicional. La gente cantando, gozando, disfrutando. El coro de la gente se oye impresionante, ¿eh? Yo creo que deberíamos hacer una competencia. ¿Cuál ciudad de verdad se oye más fuerte y más cañón, o sea, mejor que la otra, ¿no? Una competencia, porque la verdad, todos los estadios en donde se para corean y soy impresionante. Así es, chavitos, esto fue el concierto y bueno, pues toda la gente estaba prendidísima, pero cuando Luis Miguel sacó sus bolas y las puso al aire para que todos las acariciaran, las besaran, las tocaran, ahí fue cuando la gente así casi se viene el estadio de cabeza, brothers. Chequen esto. Aquí las bolas negras de Luis Miguel por encima de todos, la gente así pasándoselas por todos lados, tocándolas, abrazándolas, besándolas, acariciándolas, brothers, todos gozando las bolas de Luis Miguel, como debe de ser, caray. Aquí la gente sí está bien prendida, ¿eh? No sé por qué aquí en San José se siente una energía súper mega cañona, como en Sudamérica, o Centroamérica, o México, la verdad. Vean eso, caray, no manches, son miles, brothers. En estos lugares acá en Estados Unidos, este tipo de arenas le caben 20 mil personas, entre 16 y 20 mil. Aquí yo creo que son los 20 mil sin ningún problema. No, la verdad, el ambiente aquí en San José se llevó de calle al ambiente de Fresno y se llevó de calle el lo que ha pasado en las ciudades anteriores, como Portland, como Seattle, pero de a tiro, brothers. No problemas con el audio, ningún, todo estuvo a la perfección. ¿A qué les recuerda esta canción, brothers? ¿Qué época de su vida? Por favor, coméntenlo. I'm not afraid to die.
es una tras otra, tras otra, tras otra. Y es así todo el show. Todos son hits, todas son canciones que oímos en la radio, en nuestras vidas. Borracheras, enamoramientos, en cuando rupturas con el amor. No, en todo, brother. Esa rola, en vez de que se llame Isabel, se debe de llamar Paloma. 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 Se oye todo. Esto está cañón, brothers. ¿O no sienten lo que se vivió? ¡Está durísimo! ¡Wow! ¡Qué ambiente! Ahora sí hay que decirlo. Ahora sí, aquí en Estados Unidos, en San José, California, le llegamos al ambiente, a la euforia que se oía en los conciertos en Argentina, en Chile, en Perú, en México, en estas ciudades preciosas, en Sudamérica y Centroamérica, que era así el ambiente precioso. Aquí por fin se oye el ambiente así en el estadio, la verdad. Vean eso. Todo mundo cantando, bailando, coreando las rolas, brothers, regresándole a él el amor que él les da a todos los incondicionales. Y lo padre es que, o sea, esto, brothers, esto que estamos viendo aquí, a él le ayuda mucho, porque él, al momento de estar dándolo todo, al recibir lo que ustedes le dan a la hora de un concierto, es lo que lo alimenta, literalmente. Es increíble. Échale aquí todo. Parte cuando los metales se bajan a bailar con Luis Miguel y Kiko está haciendo el solo y Luis Miguel está bailando con ellos, es la mejor parte. Muy poderoso.
Increíble, chavos, madres y madercitas. Este show, la verdad, sonó como la celebración de 100 shows uno tras otro, exitosísimos, rompiendo récords, consagrándose como la figura que es Luis Miguel, brothers. 100 shows y aquí los celebramos. Vamos por otros mil más, Ricky, mil más o más, los que se puedan, brother. Y bueno, pues para adelante, brothers, ya saben, aquí es la fregadera. ¿Qué les pareció? ¿Qué pensaron? Show número 100, ¿qué les ha parecido este show comparado con los demás, brothers? Comenten, por favor, ya saben, soy Cerralde y hoy a las 6 de la tarde vamos a ver lo que está haciendo Paloma Cuevas para recibir a Luis Miguel allá en España y para que se sienta a gusto ahora que viene su gira allá por Europa. Está remodelando toda su casa para recibirlo aquí a Luis Miguel y de eso vamos a hablar, chavos. Así que pendientes a las 6 de la tarde. Yo soy Cerralde, no se les olvide que lo saben. ¡Muah!